La Asamblea Municipal del Partido en Guisa validó la misión del órgano rector de la sociedad de funcionar desde lo interno con impacto en lo externo. Los delegados identificaron aspectos que aún es necesario perfeccionar, entre los que figuran lograr mayor integralidad en los análisis que se realizan en los núcleos, con particularidad en la agricultura, sector que decide la vida del municipio y no alcanza las exigencias del momento en la producción de alimentos, así como el programa cafetalero. En este tema, se valoró la necesidad de hacer un mayor uso de los resultados de la ciencia en las bases productivas. Los presentes refirieron que en las actuales circunstancias, el trabajo político-ideológico es prioridad, donde la militancia debe irradiar ejemplaridad hasta la comunidad. En las rendiciones de cuentas de las administraciones del partido se manifiesta necesidad de una mayor efectividad, así como priorizar la atención a la política de cuadro. En este mismo escenario de actividad de los enemigos, la Cuba, la revolución cubana, su pueblo, bajo la dirección del partido, ha decidido resistir, combatir y vencer. Pero el presidente, el primer secretario decía, crear y desarrollarnos con nuestro propio esfuerzo. Entonces, ese es el punto de partida de la discusión de este tema. No es lo hecho hasta hoy, después del Congreso. Es qué problemas todavía tenemos y qué nos falta por hacer para crear y desarrollarnos. Los delegados eligieron el comité municipal integrado por 42 miembros de la vanguardia de los diferentes sectores, así como el buró municipal con 4 miembros profesionales y 5 no profesionales, ratificando como secretario a Yaniel Salina López. Teresa Armesto en directo.